Banesco presenta. Canta esa copla y repica, repícame los tambores, tráeme ritmos de esa tierra, sus ecos y su sabor. Panamá es tierra de abundancia, espacio de intercambio y punto de llegada, de culturas, ideas, colores e historia. Acompáñanos a recorrer las rutas sobre las que día a día se construye el país. Me están llamando las cajas y la voz de los... Para ir dibujando la hermosa complejidad de lo que somos. Rutas y colores de Panamá. Una nueva mirada al país que construimos todos. Separar dos océanos. Unir dos continentes. Seré lugar de encuentro para las más diversas especies, de la tierra, el cielo y el mar. Unismo que surgió para hacer posible la vida que hoy conocemos. Un hogar perfecto para plantas, animales y personas. Panamá es ese pequeño paraíso, ese lugar en el que florece la vida en común. Panamá es puente de vida y diversidad. Panamá, que es este pequeño pedacito de tierra que conecta dos continentes, se forma por la interacción de una serie de complejos y lentísimos procesos geológicos que van construyendo desde hace 70 millones de años más o menos este puente. El mundo era totalmente distinto. Existía un solo océano inmenso. Existían dos continentes, América del Norte y América del Sur. Y todo era distinto. El clima era mucho más seco. Aún no habíamos evolucionado los Homo sapiens. Las especies de animales eran mucho más grandes. Había megafauna. Y luego empezó a pasar algo debajo del mar. Las placas tectónicas empezaron a moverse y se abrió una pequeña zanja en el fondo del océano de donde empezó a salir magma. Esa es una de las fuerzas que empezó a crear el Istmo de Panamá. Placas tectónicas que se mueven súper lentamente, interactúan, se hunden, se chocan, generan volcanes que empiezan a crear primero una cordillera submarina que luego surgen como un archipiélago de islas volcánicas y que muy gradualmente van creciendo, van conectándose. Que finalmente hace 2.8 millones de años se unió un istmo que une América del Norte con América del Sur. Así crea un puente de tierra que conecta estos dos pedazos que antes no estaban unidos, que habían evolucionado tipos de vida distintas con especies de animales y plantas distintas y que bueno, ahora finalmente estos animales pueden moverse de un lado al otro. Y al ser el punto del intercambio, recoge una colección de formas de vida extraordinaria. Encima de eso, no solo Panamá surge como puente, sino que en el proceso de surgir, por millones de años existían muchas islas, islas como Cerro Azul, Cerro Jefe, islas como el oeste de Panamá y las tierras altas de Chiriquí, Cerro Quema en Azuero. Cada una de estas islas era un laboratorio de biodiversidad que desarrolló sus propias formas de vida en su aislamiento y que eso se le suma a la cantidad de plantas y animales que tiene Panamá hoy. Es una locura, es un laboratorio excepcional de la evolución. Panamá, al dividir los océanos, les cambia la personalidad biológica. El Océano Pacífico se vuelve un océano de afloramientos, de gran riqueza de nutrientes.
Y bueno, muchos cardúmenes enormes de peces, las ballenas, todo lo que asociamos con las grandes mareas del Pacífico, se completan con el cierre del Istmo de Panamá. El Caribe cambia dramáticamente, un océano de aguas transparentes, muy poca marea, arrecifes de coral llenos de múltiples especies de peces y todo ese colorido de los arrecifes de coral. Se sabe muy poquito de esos primeros habitantes. En ese momento Panamá era mucho más ancho de lo que es hoy en día, porque como estaban las eras glaciales sucediendo, mucho del agua marina estaba atrapado en los casquetes polares. Entonces, el nivel del mar se estima que era como 100 metros por debajo de lo que está hoy. Y lo que sí se sabe es que en esos 15.000 años de desarrollo hubo mucho movimiento, mucho intercambio. Panamá, hay evidencia precolombina de comercio, de rutas comerciales de gente de Mesoamérica que venía a Panamá a hacer intercambio. Entonces Panamá une los bloques y luego Panamá abre su territorio para unir los dos océanos más grandes. Estos son temas que incluso en la física y en la geología, en los aspectos puramente físicos, realmente han signado nuestro destino. Panamá es un lugar maravilloso, un sitio genial para estudiar esa diversidad biológica. No somos el lugar que más plantas tiene o más animales tiene, pues somos súper chiquititos. Pero una cosa que sí tenemos es que precisamente ese tamaño pequeño hace que esa diversidad esté muy concentrada. Tenemos dos océanos, estamos pegados a Norteamérica y a Sudamérica, así que uno, si se mueve 50 kilómetros en cualquier dirección, va a encontrar un hábitat que es bastante diferente al que estaba donde uno salió. Además, tenemos montañas, tenemos manglares, tenemos un montón de hábitats que son muy diferentes, están cerquita uno del otro. Así que pensamos nosotros, en nuestra opinión completamente imparcial, que es el mejor lugar del mundo para no solamente estudiar, sino también disfrutar de esa diversidad, principalmente la biológica, pero también la diversidad cultural. Panamá tuvo un rol asombroso en el surgimiento del Istmo. El surgimiento del puente de tierra que es Panamá fue un evento de consecuencias extraordinarias en la historia geológica y biológica del planeta. Se encuentran entonces dos faunas que habían evolucionado independientemente por millones de años. Entonces ese momento de contacto es una historia de competencia, una historia de extinciones, una historia de repente enfrentarse a presiones nuevas, a depredadores que eran más eficientes o más numerosos o que tenían técnicas de cacería de las cuales no estaban acostumbrados los animales suramericanos. Pero esta concentración de vida en un lugar tan estrecho y con dos mares encima que hacen una confluencia permanente es maravilloso. Ballenas, ¿no es cierto?, que llegan a parir. Es decir, sala de maternidad de ballenas, lugar de encuentro para copular de las ballenas, bueno, sitio de convergencia de tiburones ballena, de un montón de especies, tortugas marinas, el único lugar en el Pacífico donde se sabe que existe ahorita una fuente, ¿no es cierto?, de nacimientos de tortugas carey que han desaparecido del resto, pues, ¿no? ¿Cómo dejar los jaguares de lado? Lo más sexy del bosque, pues, ¿no?, que te lleva a la conservación. Es decir, tenemos personajes de la biodiversidad que son lo más sexy que existe. Ballenas, tiburones ballenas, jaguares, pumas, y todos aquí en un lugar muy estrecho, realmente es único. Bueno, Panamá ocupa un espacio muy único en el mundo. Es un istmo, como sabemos. Y no hay ningún otro punto ni istmo en el mundo en donde puede conectar o ver dos mares tan grandes como el Pacífico y Atlántico. Panamá tiene más especies de árboles que Estados Unidos y Canadá juntos. Entonces, en un espacio tan reducido como lo somos tan chiquititos,
somos realmente grandes y especiales en nuestra esencia. Por ejemplo, en los arrecifes de corales de Coiba se han descubierto compuestos hoy día que ya han sido reactivos a varios tipos de cáncer, que ya han sido reactivos, ¿no es cierto?, a malaria de las más agresivas, y ya se ha pasado la fase de investigación y están entrando a fase clínica. Es decir, que en los arrecifes de corales de Panamá se podría encontrar la batalla contra el cáncer. O sea, ¿qué más que eso? ¿Qué más beneficio de la naturaleza para llamar a nuestra conservación absoluta de estos espacios que cada vez se van reduciendo más por la huella humana? Por razón de subir el istmo hace 3 millones de años, cuando cerraron el istmo, por factores geológicos, había peces separados. Es como si tú tienes un primo en Chiriquí y tú estás aquí en Panamá y alguien construyó una cerca entre los dos y no podía ver sus familiares ahí para 3 millones de años. Bueno, ello va a cambiar poco a poco. Su gente, su familia en Chiriquí no va a estar lo mismo de hoy. Después de 3 millones de años. Es lo mismo con los peces. Es una especie gemela en el Caribe y en el Pacífico, pero de una especie se formaron dos. Y en Panamá tenemos docenas y docenas y docenas de pares de peces, de camarones, de corales, de caracoles, de vida marina, que al Panamá dividir los mares multiplica por dos las especies. Entonces, esa es una historia, una de muchas, de por qué tantos científicos vienen a Panamá. Y esa es una historia que nos muestra cómo Panamá engendró tanta diversidad, tanta biodiversidad en el planeta. Bueno, el Smithsonian lleva ya un siglo aquí en Panamá y esa historia empezó con una expedición en 1908, cuando el canal estaba en construcción y había la decisión de poner una represa en el río Chagres para crear lo que ahora es Lago Gatún. Y en el mismo Lago Gatún había un cerro aislado por el subimiento, el crecimiento del agua, y creó una isla. Entonces, esa isla se llama Barro Colorado. Ese laboratorio excepcional de evolución que es Panamá tiene por eso esa colección tan extraordinaria de plantas y animales. Más de 240 especies de mamíferos, más de 1012 especies de aves, la locura de cantidad de árboles, más de 2400 especies de árboles. O sea, toda esa colección tan grande que tiene Panamá de plantas y animales parte de ese rol de puente terrestre. Entonces, dada esta encrucijada, ¿no?, yo creo que sí hay que ver las cosas con optimismo y con esperanza, ¿no? Pero sobre todo, la llave de todo esto y la clave es la educación. Y mientras no se invierta de una manera real en una educación creativa, atenta a los temas socioambientales, vamos a seguir teniendo problemas. Para tú poder amar y proteger algo, tienes que primero conocerlo. Que te enamores de la naturaleza, que te enamores de Panamá, para que tú aprendas así a quererlo, a cuidarlo. ¿Y por qué quedarse solamente en Panamá? Una vez que tú realmente te das cuenta qué es la naturaleza y qué es el ecosistema y la biodiversidad que nos rodea, puedes cuidar el mundo entero. Los panameños no crecimos apreciando nuestra diversidad biológica, no crecimos apreciando nuestro monte, no crecimos apreciando la naturaleza tan espectacular que tenemos como debiéramos apreciarla, como debiéramos atesorarla. Y por dicha, la cosa ha ido cambiando. Yo miro hoy a los jóvenes, a los niños, a esas niñas, muchachas que van con energía, con entusiasmo, a limpiar una playa, a recorrer el bosque, a enlodarse y conocer su país, pero su país natural, su país salvaje. Y eso me llena de entusiasmo, que por fin tenemos una generación que está apreciando, que se está adueñando y que se está preocupando por la riqueza natural del país, por la herencia natural de Panamá,
que no es una herencia solamente de los panameños, porque Panamá tiene tantas cosas que son un tesoro para la humanidad, que tenemos también una responsabilidad para con todo el resto de la gente del planeta. Estamos aquí al lado del Canal de Panamá y los barcos están pasando. Y es un recuerdo de cómo toda la historia humana de Panamá, desde que ese primer indígena cruzó, usó Panamá para llegar hasta Sudamérica, hasta el día de hoy, que el Canal de Panamá es el motor de nuestra economía y casi que una parte central de nuestra identidad. Toda la historia humana de Panamá está permeada, está dominada, está completamente centrada en el rol de Panamá como lugar donde las conexiones humanas clave para la humanidad se hacen o se deshacen. Bueno, Panamá como punto de encuentro de gente siempre fue un sitio para intercambios comerciales, incluso antes de la llegada de los europeos. Cuando se da la conquista, empieza un flujo nuevo de gente por aquí, por ser el pedazo más estrecho del continente. El camino real y el camino de cruces eran los puntos de intercambio por donde pasaba, o sea, toda la plata de Sudamérica rumbo a Europa pasó por aquí. O sea, todos los productos de lujo que venían de Europa rumbo al resto de las colonias sudamericanas pasaba por aquí. Toda esa gente que pasaba por aquí dejaba algo de ellos y se llevaba algo de ellos. O sea, en Panamá siempre ha habido gente que se queda, siempre ha habido gente que viene de otras partes. Panamá, como una cultura, es una esponja que siempre ha estado muy conectada con lo que pasa en otras partes. Pero sí, la gente de Panamá son gente que siempre ha tenido sus raíces en otros sitios. Como hoy día, somos una mezcla de gente de todos los continentes. Y eso es por razón primeramente de la gente indígena llegando, también más recientemente del ferrocarril en 1855 y obviamente de la construcción del canal, cuando había miles de trabajadores que vienen de Panamá, de muchos países del mundo. Entonces, eso crea un país, resulta en un país muy diverso y muy saludable en cuestión de culturas, idiomas, comidas, toda la mezcla que celebramos aquí en Panamá. Yo trabajo bastante internacionalmente y sí hay algo que define a Panamá. Panamá, la identidad del panameño, la identidad del país, es una identidad que se basa en su diversidad, de gente. Y eso es muy bonito, es un país que saca fortaleza de su diversidad. Una cultura que yo pienso que es una cultura híbrida, una cultura que está muy relacionada con otras cosas. Y eso desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista étnico, todas estas gentes que pasan por aquí se han quedado y han dejado pedazos de su cultura. O sea, hay la ciudad de Panamá, cualquier esquina del país donde uno vaya, hay diversidad genética humana. Entonces somos un país que siempre ha estado muy mezclado. Crisol de raza famoso, yo creo que se puede ver uno nada más. Tiene que ir a la Gran Terminal o a la Central o a un partido de fútbol y vas a ver gente de todas partes, que todos somos panameños. Entonces esa panameñidad universal y como tal vez como muy rica es una, igual que decía que la diversidad genética es una fortaleza de las especies para sobrevivir, yo creo que la diversidad cultural y genética de los panameños también es una fortaleza que tenemos y que yo siento que nos hace súper especiales.
Yo soy una firme creyente de que el lugar donde uno nace, el lugar donde uno vive, se puede terminar convirtiendo en tu hogar. Yo nací aquí de padre y madre extranjeros, pero soy panameña y no soy de ningún otro lugar. Aprendí a amar cada espacio de este país y de esta ciudad, la riqueza de nuestra naturaleza, que es una, o sea, nosotros estamos en un área absolutamente urbana y a esta casa llegan perezosos y llegan tucanes y tal, y eso es un espacio maravilloso. O sea, yo lo que más, Panamá como país, yo creo que debería seguir siendo el país generoso que ha sido, el país que piensa también en que tiene que construir y que crecer a partir de todas esas diferencias. Y yo quisiera que nunca perdiéramos eso que hemos sido. Nosotros no podemos nunca mudarnos de casa. Aquí vivimos. Es una gran ventaja que muchas personas piensen que pueden estar aquí. Sí, nosotros tenemos el derecho de decidir quiénes están y quiénes no están, como cualquier otro país del mundo. Pero eso simplemente requiere una gestión. Nosotros tenemos posibilidades de gestionar eso adecuadamente. Bueno, yo soy de los Estados Unidos, pero he vivido la mitad de mi vida adulto en América Latina. Y voy a decir que me encanta de América Latina y especialmente en Panamá por razón de la diversidad de gente y culturas aquí. Somos aquí una mezcla de culturas. Aquí en Panamá la gente son tan amables que hay conversaciones donde voy y me siento cómodo. Yo me siento como mejor que nací aquí en Panamá que en otro país. Panamá es un país bendecido como pocos en el mundo. Su abundancia, su diversidad, su privilegiada posición geográfica han hecho de este uno de los lugares más atractivos del mundo para infinidad de especies. Fértiles tierras, clima tropical, agua en abundancia. Este es un lugar para la vida. Y así ha sido escogido por plantas, animales y gente de todas partes desde el surgimiento del istmo. Un país no es el tamaño de su territorio. Un país es grande por la grandeza de su gente y las maravillas que tienen para preservar, cuidar, aprovechar y compartir. Panamá tiene mucho que dar y que mostrar al mundo. Aquí, sobre un pequeño istmo en el centro del globo, se levanta sin duda un gran país. Despierta las melodías de violines y acordeones, que el amor se vuelva danza al son de viejas canciones. Milagro de punto y cumbia, tamborito y socavones, tesoros que nos legaron pasadas generaciones. Me está llamando esta tierra y la voz de sus tradiciones. Despierta la melodía de violines y acordeones, rumor de palma en el viento, ecos de la tierra mía, tonada de punto y cumbia, retrato de su alegría, rumor de